Estamos con Israel, jugador del Barnavia. Israel, una final muy intensa, un resultado negativo para vosotros. Cuéntanos el partido. Bueno, empezamos un poco dubitativos y tal, con un poco de miedo a la final, por el rival. Pero bueno, a lo largo del partido nos fuimos soltando un poquitín y bueno, creo que dimos la cara bastante bien, hasta el empate incluso. Y luego fuimos un poco valientes cuando de 5 nos salió mal, pues ahí que acepta la derrota. Si bien es verdad que el Cinema tuvo muchas ocasiones de gol, vosotros con el empate a 2 creasteis cierta incertidumbre en ellos, ¿verdad? Sí, por eso, que yo creo que el partido estaba siendo cómodo hasta el momento,
y en el momento que empatamos, pues bueno, ellos se centraron un poquillo las... Lógicamente para ellos quieren ganar y les entró un poquillo las prisas, pero bueno, rápidamente la siguiente jugada nos metieron el 3-2 y ahí yo creo que ya nos vinimos un poquitín abajo ya. ¿Las finales las pierde quien las juega? Sí, sí, vamos, nosotros veníamos, mira, a pasarlo un poquito bien, nos encontramos con la final, pues mira, como digo, estuvo genial para nosotros. ¿Qué impresión te llevas del torneo? Buena, buena, la verdad que buena, sobre todo este pabellón y de jugar aquí. Yo entiendo que en 4 días tenéis que cambiar de polideportivo, eso es lógico y normal, pero la verdad que muy, muy bien. Bueno, pues gracias por todo, Israel. Nada. Y esperamos verte en próximas ediciones. Seguramente. Venga, gracias por todo. Hasta luego. Estamos ahora con Freddy, jugador del equipo vencedor, jugador del Paz Cinema. Un partido que se os puso muy bien al principio con el 2-2. Sufristeis, ¿eh? Sufrimos un poco, ellos apretaron bastante. Sabíamos que, bueno, que iban a jugar de 5, la mayoría nos conocemos y bueno, nos pusieron las cosas complicadas. Luego, bueno, supimos encarrilar otra vez el partido y ya al final ya tenía poca historia. Pero bueno, nos pusieron las cosas bastante complicadas. ¿Os veíais campeones desde el principio? Hombre, nunca se puede regalar nada. A priori era un partido más sencillo que la final, pero jugaron muy bien, nos pusieron las cosas muy, muy complicadas y bueno, al final nos impusimos. ¿El nivel de juego del torneo? Bastante alto, bueno. Los partidos de grupo quizá un poco más fáciles, pero bueno, la fase final siempre es complicado, todos los rivales te lo van a poner difícil y al final salimos campeones. ¿Y del torneo en sí qué impresión os lleváis? No, una buena impresión, la verdad que la gente nos ha tratado fenomenal y muy contento. Volveremos el año que viene, supongo. Ojalá os veamos por aquí nuevamente. Sí. Enhorabuena y muchas gracias por todo. Gracias. Venga, hasta luego. Listo. Bueno, y para finalizar estamos ahora con Jesús Fernández, colegiado que dirigió un buen número de encuentros de este torneo, proveniente desde Cantabria. Jesús, ¿qué impresión te llevas del torneo? Muy buena, impresión de nivel del torneo muy buena, partidos y equipos muy igualados. Bueno, la prueba está que ha habido, me parece que 32 partidos y me parece que por muchos goles han sido 2 o 3 partidos. Lo demás han sido partidos muy igualados y la impresión que me llevo a nivel general, muy buena. Es decir, que de llamarte en próximas ediciones, ¿volverías gustoso? Sí, sí, como no. Saben que he contactado con ellos y vamos, estoy dispuesto a venir las veces que haga falta. Bueno, Jesús, pues desde aquí darte las gracias por tus arbitrajes y esperarte para próximas ediciones. Pues gracias a vosotros, gracias por el recibimiento que hemos tenido, el trato que hemos tenido y invitar a la organización a que no se vengan abajo, que sigan con este evento muchos años y que seguramente si siguen con el listón que han puesto este año ya tienen bastante, siempre hay cosas mejorables, pero si mantienen el listón estoy seguro que el torneo va a subir mucho, mucho, mucho de nivel. Pues gracias por todo, Jesús, y hasta la próxima. A vosotros. Venga, hasta luego.